El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Gonzalo Castillo, designó como vocero y jefe de comunicación, prensa y relaciones públicas de su proyecto al destacado comunicador Miguel Medina, quien se suma de inmediato a trabajar por su triunfo en las primarias del 6 de octubre y las presidenciales del 2020. Legisladores a favor y en contra de esta decisión opinaron lo siguiente. Yo, como una persona que conozco en mi partido los sentimientos y las pasiones que despiertan a veces los compañeros, cuando vemos casos como el de ayer, que el presidente que nosotros estamos apoyando, o la persona que nosotros estamos apoyando por Ronald Danilo, que es Gonzalo Castillo, se apresta a poner un enemigo de la clase magisterial como vocero de su campaña, al señor Medina, que maltrató y destruyó la ADP, que destruyó a la mayoría de los profesores. Usted puede estar seguro que todos esos profesores hoy están pensando si lo apoyan o apoyan a Leonel. Es una derrota para nosotros que estamos apoyando al amigo Gonzalo. Y lo digo con mucha pena, que tiene que revisarse cuando toman actitudes de esa naturaleza o decisiones de esa naturaleza, que tiene que consultar. Porque no son PLDistas, son arribistas y siempre han estado. Y cuando estuvo en educación, ahí lo único que hizo fue nombrar mucha gente. Como por ejemplo, 50 conserjes en una escuela, 10 mayordomos en una escuela de 3 habitaciones. Eso es penoso y vergonzoso. Y que también vengan ahora trujándonos la cara para que sigan maltratando y haciendo cosas como la que hizo con ADP. Yo entiendo que eso ayuda. Eso lo que hace es retarle mucho voto. Porque la clase magisterial en el país es un fuerte para cualquier candidato. Sin embargo, para otros legisladores, consideran que independientemente de la decisión que pudiese tomar el precandidato presidencial Gonzalo Castillo sobre la persona que guíe su campaña electoral, la victoria está asegurada. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana estamos todos unidos en ASUA, todos a una con Gonzalo Castillo. Entonces en ASUA no hay forma alguna de que nos puedan ganar. Julio Brito trabaja 24/7. Y los demás, Calderón, Hidalgo, Luis Vargas, tenemos los presidentes municipales, tenemos los síndicos, tenemos los regidores. Es mucho a poco que vamos a ganar. No hay forma humana de que nos puedan ganar a nosotros. Y todas las provincias están igual. Gonzalo Castillo va a ganar la primaria allá con mucho voto, sin ninguna duda. Allá el PLD es muy fuerte. Y nosotros que estamos apoyando a Gonzalo prácticamente al 70% de la dirección del partido y el 62% de los candidatos y candidatas a todos los niveles estamos apoyando a Gonzalo Castillo. En consecuencia, eso deberá reflejarse en el resultado a ustedes del 6 de octubre, la candidatura presidencial del compañero Gonzalo Castillo. El anuncio sobre la obligación de pagar multas atrasadas para poder renovar el malvete de los vehículos de motor ha llevado al Congreso Nacional la discusión de dos proyectos de ley que proponen amnistía o rebajas a ese compromiso. Uno de ellos es la iniciativa del diputado peledeísta Miguel Espinal, quien alega en su proyecto que actualmente existen personas que adeudan multas con motivo de la aplicación de la Ley 241, que ya fue derogada, por lo que propone al Estado dejar sin efecto esa deuda. Ese proyecto de amnistía de la multa con motivo a la Ley 241 es para nosotros los diputados darle al pueblo la oportunidad de resarcir muchas distorsiones que tiene esa ley. Hay muchas multas que fueron puestas de manera injusta, gente está fuera del país, gente, hoy me llamó una persona que pusieron una multa porque estaba manejando fuera de ruta, una persona que nunca manejó un carro público. Aquí hay diputados, te voy a decir el nombre, no voy a citar el nombre, que tiene multa por casco protector y nunca maneja motores. La gente tiene multa por muchos hechos que no han cometido. Porque una vez que llamé, empezó a poner multa por cuota de multa. Pero además que para
son dos sistemas diferentes. El sistema de ahora, la ley 317, la 241, para limpiar ese sistema que está ya obsoleto y con mucha distorsión. Nosotros somos de los proponentes de esa ley de amnistía, porque nosotros entendemos que sí hay una serie de multas acumuladas, y cuando se incrementó de la forma que se hizo la ley 6317, nosotros entendemos que sí debe haber una amnistía. Pero a nosotros lo que más nos preocupa es lo siguiente: inmediatamente entra en vigor la ley 6317, surgen un sinnúmero de sanciones, de multas, a personas que ni siquiera han conducido nunca. Entonces nosotros, la verdad que eso nos preocupa. Ahora vemos cómo hay tantas restricciones para tú renovar marbete, para tú conseguir un papel de buena conducta, pero hay ciudadanos y ciudadanas que no han agarrado un volante nunca y aparecen con una cantidad de multa excesiva. Es decir, que nosotros entendemos que debe revisarse, debe corregirse, porque la verdad es que la sociedad en sentido general está siendo muy afectada con el mal manejo que hay desde la DGC para lo que es la aplicación de las sanciones por tránsito, o sea, la multa por tránsito. Cuando somos reiterativos, hay personas que aparecen con multa que no han manejado nada. La otra es la de su compañero de partido, Tobías Crespo, quien tiene un proyecto de ley donde propone una reducción del costo de las multas en un 75%. ¿Qué nosotros sometimos en la ley? Solamente para las multas de tránsito, no para la del transporte público de pasajeros. Nosotros sometimos una reducción de un 75% de las multas. ¿Qué va a implicar esto? Que la multa más leve de las leves, que son de 1 a 3 salarios mínimos, empezarían en 2.500 pesos, que es algo que para un violador puede ser justo, ¿verdad? Porque la multa, la sanción, tiene que tener un carácter de razonabilidad, de proporcionalidad también, y llegaría a 7.500, la mayor de la leve. Las menos graves, que son de 1 a 5 salarios mínimos, irían de 2.500 a 5 salarios mínimos, que serían 12.500. Y la más grave, es decir, de 1 a 7 salarios mínimos, con la mínima de 2.500, no de 10.000, estaríamos hablando de 2.500 a 17.500 pesos, que sería la más grave de las graves. Ya el tribunal, el juez, determinará, dependiendo de la situación del caso, del hecho fáctico y de lo que la naturaleza, la intención o el dolo que pudo haber en esa infracción, cuál de las gravedad pudiera aplicarse. Los proyectos se discuten en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados, y el primero establece una amnistía en el pago de las multas en virtud de la aplicación de la Ley 241 sobre tránsito y vehículos, que data del 28 de diciembre del año 1967. Crespo, quien además es presidente de la comisión, manifiesta la intención de que se pueda buscar una medida de sincerización debido a que el tema de las multas y su aplicación es complicado. Nosotros entendemos que el Estado y la Procuraduría debe hacer algo con ese tema, con esa injusticia, porque quienes están sufriendo son los ciudadanos que van y se encuentran, cuando entran a la página de la Procuraduría, con una cantidad de multas que no son violaciones, sino que fueron puestas de manera incorrecta. Entonces la Procuraduría debe dar respuesta de manera ágil y razonable, porque por ejemplo a veces el ciudadano va, la impugna, y al impugnarla, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una resolución que te puede tumbar la mitad, pero aún tumbándote la mitad, tú vas a pagar multas que no violaste, es decir, situaciones que no fueron de violaciones. Pero si tú quieres, por ejemplo, apelarla y que el juez te descargue, tienes que esperar a veces 3 y 6 meses a que te pongan una cita, y entonces el juez, en esa cita, que no se llama justicia en tiempo razonable, ¿verdad? El tiempo razonable, pues te puede descargar. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes que renovar tu licencia, tú tienes que sacar la certificación de no antecedentes penales para un trabajo, tú tienes que sacar la póliza del seguro o renovarla, tú tienes que hacer la transferencia de la propiedad o pagar la placa, y la ley no te permite. Entonces debe dar la Procuraduría una respuesta a ese desorden ocasionado por autoridades anteriores de la MEI,
armadas en mafias. Coloque su publicidad con nosotros. Marque a los teléfonos 809-332-4578 y al 809-914-8325 o escríbanos a nuestro correo electrónico noticiasteleproyecto@gmail.com.